Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Top Deportivo de hoy, 2 de marzo. Qué gusto que se informe con nosotros. Señores, buenos días. ¿Cómo amanecen? Con mucha actitud, con mucho optimismo. ¿Cómo se debe? Con sonrisa, ¿cómo se debe? Arrancando el martes de la mejor manera, Maynor, Jorge, amigos televidentes ahí en casa. La tacita de café. Pero es una semana de decisiones en Liga Deportiva Alajuelense y sobre todo con Heiner Segura. O toma al toro por los cuernos o se queda en el León, que es el líder del campeonato. Me gustó esa. Sí. Buenos días, Maynor, Pablo y ustedes allá en la casa. Espero que la pasen muy bien. Además, hoy arranca la jornada número 11 del torneo de clausura 2021 con el partido cartaginés frente a Jicaral. Ya hablaremos. Sí, va muy rápido el campeonato. Ya arranca, prácticamente finaliza la primera vuelta con esta jornada de campeonato nacional. Pero como Pablo lo decía, Heiner Segura sigue siendo la opción más fuerte para que llegue al banquillo de los Toros del Norte del equipo de San Carlos. Y les pregunto abiertamente a ustedes dos, ¿qué creen que vaya a ser Heiner Segura? ¿Regresa a dirigir o se mantiene como asistente uno del técnico Andrés Carevic? Qué difícil, ¿verdad? Porque además la opción que tiene es un equipo que va mal en la tabla y que incluso el entrenador renunció por el rendimiento de su equipo. En cambio, tiene a Liga Deportiva Alajuelense en la mejor versión que le hemos visto en los últimos años y además un gran trabajo que ha hecho él junto a Andrés Carevic. ¿Será dejar de ser el número dos para tomar la rienda de un equipo que no va bien? ¿Harías eso vos, Pablo? Sí, hay que ver qué pretende la dirigencia del club norteño y qué tanta credibilidad le da al proyecto de Heiner Segura, porque no es de andar cambiando cada dos o tres meses. Recordemos que había estado Luis Antonio Marín, viene Restrepo, viene Justin Campos y ahora están urgidos de un técnico. Lo de Heiner es llegar con un plantel que él no armó, ¿no? Agarrar de una vez el equipo. O lo otro, como decía Jorge, es quedarse, ver si está o no está la continuidad de Andrés Carevic en Liga Deportiva Alajuelense o tendrá alguna proyección internacional, volverá al fútbol mexicano. Heiner hoy es muy querido en el seno alajuelense, sí. Y eso cuesta ganárselo, y él lo sabe, porque había muchas dudas cuando llegó. Hoy es un tipo que le tienen mucho respeto, entonces hay que esperar. Yo, si fuera Heiner, esperaría por lo menos hasta junio. Yo estoy igual que vos. Hasta junio, a ver qué es lo que sucede. Yo pensaría igual que Pablo. Yo creo que la mejor opción para que Heiner piense su futuro es que se quede en la Liga Deportiva Alajuelense con este proyecto. Está aprendiendo, ya dirigió dos partidos. La liga lo hace bien. No sé si Carevic le sale una oferta mucho mejor en el exterior. La liga tiene la opción número uno ahí nomás. Y no tiene que buscarlo. Conoce el entorno, ya conoce y entendió cuál es la estructura de la Liga Deportiva Alajuelense, mientras que si se va a San Carlos, Jorge, es un apagafuegos. Y más que es un apagafuegos, es una incertidumbre. No sabe cómo está el equipo anímicamente, no sabe cuáles son las razones, cómo andan los jugadores. Y es que Heiner puede tener esa opción de ser el entrenador, el número uno en otro equipo, pero es que no lo planteó él. Eso salió porque Justin se fue. Sí, no fue de primera mano antes de la llegada del técnico Campos. Que bueno, los Toros del Norte necesitan ya poner un técnico porque claro, el torneo avanza. Gustavo Martínez dirigiría mañana en la visita al estadio Ricardo Saprissa. Es que tras de eso tiene un partido y una salida sumamente complicada a la Cueva. Mañana el equipo de San Carlos, en principio Gustavo Martínez entonces sería el que asuma de momento mientras confirman el nombramiento del técnico en el equipo de San Carlos. Seguimos hablando de la Liga Deportiva Alajuelense, pero ¿cuáles son los jugadores que están en el radar, que no están al 100% en el equipo, Pablo? Sí, Marlon Sequeira y José Miguel Cubero son los jugadores que están todavía con algunas lesiones, que no están al 100% dentro de la planificación de Andrés Carevic. Lo que sí, habría que esperar a Alex López. Salió el otro día con un poco de hielo en su pierna derecha. Es que hizo el gesto. Sí, ahí lo vemos, mirá, lo tenemos en imágenes. Sí. Maynor, vos estuviste en cancha el otro día, hizo el gesto, puede ser un tirón, puede ser una pequeña contractura. Habría que ver también la situación de Faerrón, qué es lo que estará pasando. ¿Sabes qué pasó? ¿No? Si pasó algo. No, pero el jugador se expresa muchas veces en redes sociales, después quita los comentarios. Fue por decisión técnica que no estuvo en el juego, alguna lesión. Y fue física. Muy certero Andrés Carevic cuando le preguntó Maynor en la conferencia sobre Fernán Faerrón.
Y él dijo, fue decisión técnica, punto y aparte. Firme. No le respuesta, digo más. Respuesta, pero de iceberg. ¿Viste cuando dicen? Eso es como, respuesta correcta. ¿Sabe cuando, uno le decía al papá? Cuando te retuerces los ojos. Papi, ¿es eso? ¿Puedo ir? No. No, pero es que no te da ni chance de nada. No. ¿Puedo ir? No. Ah, listo, no voy. ¿Verdad? Eso fue la respuesta que dio el técnico Andrés Carevi cuando le consultábamos sobre la situación de Fernán Ferrón, que al muchacho hay que guiarlo. Ojalá que las voces más de más experiencia de la Liga Deportiva Alajuelense le hablen por si pasa algo, que lo controlen, que lo vuelvan a aterrizar, porque tiene demasiadas condiciones. Es que en cancha, como futbolista. En cancha se ve como un gran jugador experimentado, pero como dice Pablo, a veces algunos hierros fuera de la cancha podrían desteñir las buenas actuaciones que está teniendo en el terreno de juego. Jorge, y ya está ahí Alexis Gamboa, ¿no? Que está aprovechando esos espacios que le está dando Fernán Ferrón. El otro día hizo un buen partido con Daniel Arriola en la zona defensiva. Sí, ¿no? Y es un defensor, 1.91 m, zurdo, de perfil zurdo, que escasean en el fútbol nacional, con posibilidades de selección. Lo de Ferrón será ver lo del jugador, la situación. Me parece que necesita nuevamente volver a ser ese jugador importante, claro, que tuvo en el cierre del torneo anterior. Jugará contra Guadalupe, que es el último lugar. Podría extender su invicto Liga Deportiva de Alajuelense, el único... No, el último lugar es Pérez Celedón. Sí. Guadalupe es el último rival para completar primera vuelta de jornada. Será el podría ser el primer equipo que haga toda una vuelta sin perder. Sin perder. Ese es el panorama entonces de la Liga Deportiva Alajuelense. Vamos a hablar del Deportivo Saprissa. Atención, morados. Hay buena noticia. Regresan algunos jugadores importantes para lo que va a ser el partido de mañana contra San Carlos. Habla Roy Anthony Meyers. Muy contento, por ejemplo, al hacer ese movimiento podemos ver a Luis José, que hace un partido excepcional. Entonces decimos, aquí hay uno más. Aquí hay uno... hay un jugador más. Dos empates y dos victorias para Roy Anthony Meyer. Vuelve Kendall Watson, vuelve el argentino Espíndola. Bolaños. Habría que esperar lo de Orlando Sinclair, la lesión, a ver qué va a estar fuera una semana, Pablo. Sí, tiene un leve desgarro. El delantero del Deportivo Saprissa se perderá por lo menos dos partidos. Maynor, si dicen que es un desgarro, habría que ver la gravedad del desgarro, pero un desgarro no es de una semana. Me dijeron que es leve, yo no sé cómo se puede interpretar, vos que pasaste por eso. Un desgarro mínimo te lleva 21 días. Okay. Si fue un tirón, por ahí se puede recuperar. Hay que ver también la parte fisiológica del jugador, qué tan rápido sea para recuperarse. Lo importante es que puede volver Ariel Rodríguez, también una posibilidad, sí. Ya se complementaría la parte ofensiva. El tema, capitán, es que Ariel no está para titular. Claro. Está en la última etapa de la recuperación, podría ingresar en convocatoria, pero ser suplente, uh-huh, y ver cómo se va dando el juego, a ver si arriesga un poquito Ariel Rodríguez. ¿El panorama, Jorge, hoy del 9 del Saprissa, o Bolaños o Colindres? Exacto, uno que no es 9 natural, y le está pasando factura las lesiones al Deportivo Saprissa. Primero, o lesiones o salidas por expulsiones, primero en defensa y ahora en ataque. Dos líneas muy importantes. ¿Quién jugará de 9? ¿Bolaños o Colindres? ¿O sin ningún 9, con un cambio de sistema? Que esas son las situaciones del fútbol que ponen a prueba a un técnico, que ponen a prueba a Roy Anthony Meyer, ya para donde él tiene que meter mano. ¿Sí? Donde él, junto al cuerpo técnico, decisiones, tienen que tomar esas decisiones. Minor, que a todo equipo le sucede. Y le da la posibilidad a los jóvenes. Porque acá donde aparece la posibilidad es para los jóvenes, como lo aprovechó Orlando Sinclair con la lesión de Ariel Rodríguez. Bueno, vendrá un jugador que esté ahí tocando la puerta para decir, salió Rodríguez, salió Sinclair, hoy yo ahí quiero ser el 9 del Deportivo. Fabricio Alemán. Fabricio Alemán, Tatellería también. Tatellería, hay un muchacho, Mauro, que también me han comentado que pinta muy bien. Bueno. Es un jugador a lo Jimmy Marín, a lo Randall Leal, con esas condiciones ofensivas, con mucha rapidez, es pícaro, es el momento, es dinámico, claro. Un buen momento. Y es en la cueva. Entonces, a veces como que debutar en el Saprissa a la mayoría de los jóvenes le sienta bien. ¿Qué pasa hoy en la noche? Hoy hay partido. Jornada 11 inicia el día de hoy. Jugará Cartaginés frente a Jicaral. Escuchamos al técnico brumoso Hernán Medford. Después de lo que hemos hecho atrás, es una crisis y volvemos a retomar el camino. Pero como le dije yo,
yo siento que todavía, y lo reitero, es un pasito nada más, falta mucho y tenemos que demostrar mucho más. Sí. Hoy Medford tiene un rival muy complicado. Jicaral es tercero de la tabla de posiciones y el cartaginés está en el sexto lugar. Sí, y el otro día gana, pero es una victoria muy, muy trabajada. Hoy va a volver Alfredo Mesa con la posibilidad de encontrarse nuevamente con una victoria en su localía contra un rival, como lo decía Minor, dirigido de muy buena manera por Martín Arriola, que viene jugando y lo viene haciendo muy bien. Para nombrarte algunos jugadores, bueno, Kennedy Rocha está en la tabla de goleadores, sí. Está Kendall Gallardo, está Parra, aparecen varios individuos que están haciendo que el equipo jicaraleño esté hoy en el tercer puesto en el torneo nacional. Es un muy buen equipo y será un buen parámetro para el Club Sport Cartaginés, que dice Med, porque fue un pasito lo del ganar de 7 partidos sin ganar. Sí. Un pasito. ¿Es este el parámetro para definir realmente en cuál es la clase que tiene Cartaginés? En ahorita, confianza, sí, Jorge, en confianza. Terminar obteniendo 6 puntos en 2 partidos me parece que a Medford le va a caer bien y a sus jugadores también. Recordemos que también tiene muchos jugadores lesionados, hacía un reporte de 7 lesionados. No sé cómo está la situación de David Ramírez, la de Roger Rojas, que han sido importantes, claro, en la ofensiva del conjunto brumoso. Sí, ese es el panorama para el inicio de la jornada 11 que arrancará hoy. Nos llevará hasta mañana con muchísimos partidos a todas horas. Así que así se está comportando el campeonato nacional. Y voy nada más con una noticia que se está generando en este momento, que llega desde Corea. De Corea. Jonathan Moya marca doblete en su primer partido con el Anyang. Marca doblete Jonathan Moya en la victoria de su equipo 5-2 ante Universidad Songil en la segunda división del fútbol de Corea del Sur. Buenas noticias para el futbolista costarricense, que ya está en competencia y arranca su participación con doblete, Jorge. ¿Habrá sido un golazo, así como de taquito o algo así? No lo sabemos. Vamos, pero ahorita nos damos cuenta. Lo que les voy a enseñar, esto sí es, podría ser uno de los mejores goles del año, nuestra tendencia. Y nos vamos a ir hasta Inglaterra. Quiero que vean este golazo. Se fue uno de los dos que anotó este jugador en este juego por la FA Trophy en la quinta división de Inglaterra. Tiene 23 años, se llama Elisha Sam. Y dicen los... El narrador de este partido decía, este es el Puskás del año. Claro. El Puskás es el premio, el mejor gol del año que da la FIFA. Y este... Aquí, ¿creen ustedes que puede ser? Yo creo que esto, como le llamamos en mi barrio, eso fue una guava. No, y qué jugador alto y ágil, ¿verdad? Porque vea el tamaño que tiene este futbolista. El mejor estilo de Zlatan Ibrahimovic. Tiempo y espacio, porque calculase cómo viene la pelota, dónde estás ubicado. Qué golazo. Estás de espalda, porque vea que está de espalda él para definir. ¿Te parece que fue que lo pensó, Pablo? Yo creo que venía el balón y movió el... No, por la forma, por el taco, sí busca hacerlo. Sí busca. Que le haya salido tan perfecto. Qué golazo, sí. Ahí sí, es más difícil. Esa es la capacidad de reacción que debe tener un delantero. Rápido. Porque ve que él se gira y vuelve a ver inmediatamente la trayectoria de la pelota. ¿Verdad? Sí, al final, después de cuando anota, se ve la reacción de como... A ver si en esta... La metí. A ver si en esta jornada 11, que arranca esta noche, podemos ver un gol de estos. Un Bindas. Así yo me imagino a Jorge haciendo un gol. Si me viste jugar. Entonces, no. Si me viste jugar. Sí, sí, pero eso es atropellado. Imagínate el festejo que puede llegar a ser. El festejo es más interesante que el gol. Nuestro querido Shaggy. Sí, así le decimos cariñosamente. Con todo cariño. Shaggy el Scooby-Doo. ¿A quién le dicen? A usted. Con esto llegamos al final del Top Deportivo. Alonso, ¿has hecho un gol así medio extraño en algún momento? ¿El volei? En voleibol, con el pie. En la vida, compañeros, solo por las imágenes y goles, para eso tenemos al capitán, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos mañana. Muy buenos días. Gracias.